estamos de acuerdo. Sí, acepto dar la ayuda por medio de las cadenas en toda la América. Y claro, está que sí. Hay que dar esa ayuda, organizar cadenas en todos los ministerios. Vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna cosa, una orden por escrito, ¿no? Para que da la ayuda con las cadenas y que esto, siendo ayudado desde adentro, pueda cristalizar, pueda realizar. Y vamos a hacerlo. Que necesitamos el triunfo completo de la Gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde Nueva York hasta San Francisco. Y desde el Canadá hasta México. Que necesitamos hacer una gigantesca obra en todo el territorio estadounidense. Abrir iniciales por todas partes. En todo el país. Que nuestra institución figure como una institución, pues, que no lucra nada. Una institución desinteresada. Para conseguir ese apoyo, ¿no? Y el gobierno. Lo que sí, como lo logremos, habrá que lograrlo con trabajo. Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el país. Los hermanos que saquen misioneros, hagan sus cursos, algunos pues serán destinados para el país, otros para otros países, ¿sí? Todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el país. ¿Cuánto tiempo más? Pues vamos viendo, cada caso es distinto, cada hermano tiene sus propios problemas, cada cual exige una atención especial. Y nuestro compañero Ato, que habla el portugués. Al portugués. Magnífico. Él habla el portugués. ¿Para Brasil? Bueno, en Brasil se necesitan misioneros. A ti no te llama la atención mucho regresar a Brasil. Hay que pensar, ¿quieres laborar en México también? Maravilloso. No, eso. Ahí iremos viendo, cada uno tiene que decidirse, cada casa hay que estudiarlo por aparte. Cada uno por aparte exige pues una atención específica, definida. Y a cada cual hay que orientarle de acuerdo con las necesidades. Del movimiento y de pronto con las necesidades vitales de sí mismo.